Filme. A la cama. Pero algunos estados proteger a los autores. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Accidente en la vía Buga-Cali deja a una persona muerta. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo. Detenido por la policía, exalcalde de Anserma Nuevo, al norte del Valle, al igual que un concejal activo y un contratista del municipio. 930 niños de Río Frío se certificaron en el programa preventivo DARE de la Policía Antinarcóticos. SOS por los animales. Nuestro ojo nocturno captó a los pequeños inquilinos del cementerio central de Tuluá que han sido abandonados. Y en deportes, con un escenario poco apto para el deporte, entrenan los pesistas en Tuluá. El frisbee, una nueva alternativa para recrearse en el corazón del valle. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas tardes para todos, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega nuestra señal de Protelco en el centro y norte del valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com. Un camión terminó estrellado contra un árbol en la vía que de Buga conduce a Cali, en el sector Brisas del Valle. Una persona perdió la vida. El accidente de tránsito se registró a las 7:20 de la mañana de este miércoles. La víctima del percance fue identificada como Alfredo Pérez, quien iba como pasajero en el camión de matrícula WCR-266 y que terminó por fuera de la vía en la doble calzada de Buga en sentido sur. Las primeras hipótesis del caso señalan que el conductor del camión perdió el control y se estrelló contra un árbol, afectando la vida del pasajero. Por su parte, el conductor logró salir ileso. La Policía de Tránsito y Transporte llegó a la zona para adelantar el levantamiento del cadáver. Un hombre que se dedicaba a lavar autos fue asesinado por sicarios que llegaron preguntando por su nombre en el barrio La Graciela el pasado martes. El homicidio ocurrió en la carrera 28, número 1328, en el occidente de la ciudad, cuando, según testigos, sicarios motorizados llegaron hasta ese lugar y preguntaron por Inover Riascos Quiñones, de 26 años, quien era natural de Sevilla y se dedicaba a lavar carros. La víctima recibió 2 impactos a la altura de la cabeza. Fue trasladado por sus familiares hasta urgencias de la Clínica San Francisco, donde falleció posteriormente. Las primeras informaciones de la policía apuntan hacia un posible ajuste de cuentas. Con este asesinato se eleva a 56 el número de víctimas violentas en Tuluá en lo que va ocurrido de 2015. El exalcalde del municipio de Anserma Nuevo, al norte del Valle, un concejal y un contratista de esa localidad fueron detenidos por el presunto delito de celebración indebida de contratos. Según las investigaciones de la policía, en el año 2011, Fernando Escobar ejercía el periodo como alcalde y Milton Fabián Sánchez como concejal del mismo municipio. Al parecer se presentaron presuntas irregularidades al momento de otorgar contrato por el aprovechamiento del matadero municipal de Anserma Nuevo, favoreciendo a un contratista y familiar del concejal capturado. Hechos por los cuales son los posibles concursantes, coautores y partícipes de las conductas punibles de celebración indebida de contratos. Investigación que se venía realizando de tiempo anterior por delitos contra la administración pública, prácticamente relacionado con algunos contratos de la administración anterior. El día de ayer pues se materializan 3 capturas a un exalcalde de Anserma Nuevo, efectivamente, a un concejal que actualmente se encuentra pues en ejercicio de funciones, igualmente a un excontratista. De relacionados o involucrados en esta situación, pues una actividad que se desarrolló pues con la Fiscalía General de la Nación y pues se expedió en la respectiva orden de captura, lo que se materializó en el día de ayer. De aquí en adelante pues continúa el proceso judicial para que ellos expliquen ante la justicia, ante la autoridad judicial competente, pues sus actuaciones. Los capturados deberán responder por los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido de celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Un total de 930 niños de instituciones educativas del municipio de Río Frío recibieron su certificación del programa Prevención DARE de la Policía Antinarcóticos. El DARE es un programa educativo de colaboración entre la Policía Nacional y diferentes centros educativos con el objetivo de prevenir el uso y abuso de drogas entre los jóvenes, enseñándoles a ser productivos en su comunidad. Darles unas herramientas integrales para que ellos tomen
tomen conciencia del mal que causan las drogas y a la vez logren definir mediante un poder de análisis, saber que las drogas le hacen daño y a la vez que sirvan de multiplicadores para que en un entorno social puedan definir su personalidad, puedan desarrollarse como personas y tomar las mejores decisiones. Es lograr separar a los niños de la droga y la violencia, alejarlos de ese mundo que los puede sumergir y dañarles sus vidas. Ahora es un proyecto que ha ganado ya varios galardones a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo constante con las comunidades estudiantiles, en donde pretendemos pues, de que los muchachos se concienticen de toda la situación que está pasando en el consumo de las drogas. Entonces, para hoy es grato nosotros poder graduar a los muchachos y ver sembrado en ellos un granito de arena en el cual se espera de que en un futuro los muchachos sigan trabajando y buscando nuevas alternativas de vida que no estén ligadas a las drogas. Este programa proporciona a los adolescentes la información necesaria que les permita llevar una vida libre de drogas, alcoholismo y violencia, estableciendo relaciones positivas entre la familia, su entorno social y las autoridades. Y espera a continuación en CNS Noticias la problemática de varios felinos abandonados en el cementerio central. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias. Una nueva problemática de abandono animal se está presentando en inmediaciones del cementerio central. Nuestro ojo nocturno así lo evidenció. Veamos. Ojo Nocturno quiso evidenciar una problemática que se ve en las noches aquí a las afueras del cementerio central y sus alrededores. Proliferación masiva de gatos y estamos con Alexandra Hernández. Ella es la representante del Grupo Ecológico Autónomo GEA. Alexandra, bienvenida a Ojo Nocturno. Cuéntele a los televidentes cuál es la problemática. ¿Cuántos gatos son los que aquí se ven cada noche? Gracias, buenas noches. Aquí tenemos un promedio, o sea, entre cementerio y sus alrededores de 70 gatos. Tenemos entre pequeños y grandes, muchos de ellos son arrojados por la misma comunidad, como otros se reproducen entre ellos mismos. Bueno, usted nos contaba que les brinda alimentación, pero también esto implica factores de riesgo para la comunidad aledaña. ¿Cuáles son esos riesgos como tal? Sí, claro. Nosotros los alimentamos diariamente, igual con la ayuda de la comunidad. Cuando no podemos venir nosotros, la comunidad le entregamos el alimento y ellos nos ayudan a alimentarlos, pero también tenemos factores de riesgo y es que los gatos se meten, digamos, a las bóvedas y muchos de ellos también igual tienen a sus bebés allí. Entonces, eso puede traer también enfermedades zoonóticas, ya que ellos están entrando y saliendo. Entonces, esa va a ser una problemática que de pronto en ese momento la administración no la está divisando. Entonces, hagamos un llamado a la administración y también a aquellas personas que quieran formar o tomar conciencia sobre este caso para que se apersonen o contribuyan. Claro, en ese momento hago un llamado a las personas para que se una a esta causa. Vamos a hacer un ayudatón, se va a recibir cualquier tipo de cantidad de dinero para recoger más o menos el promedio para operar estos gatos va a ser 1.500.000. Tenemos la ayuda del médico veterinario John Faber Rojas de la Clínica Veterinaria San Francisco. Allí pueden ir a donar o también pueden comunicarse al 318-560-2000. Están disponibles también en WhatsApp. Allí pueden hacer sus donaciones, pueden ir a la clínica o pueden también con nosotros, que nosotros mismos se los recogemos. A la administración, pues yo creo que nosotros muchas veces hemos hecho como las campañas y bueno, si no saben, ya saben el problema de los gatos, pero esperamos tampoco de que sea que los vayan a recoger para irlos a llevar a zoonosis o para sacrificarlos, porque hasta ahora ninguno está enfermo y los que han estado enfermos no los hemos llevado nosotros para recuperar. Entonces la idea tampoco es que vengan y los recojan y no sepamos qué hacen con ellos. La idea es esterilizar, los gatos aquí se están alimentando, los gatos aquí se están, pues muchos pequeñitos se están levantando bien. Igual, necesitamos en esos momentos ayuda, empresas y comunidad que nos colaboren con donaciones para poder realizar esta campaña.
Entonces vamos a hacer el llamado nuevamente a todas esas personas que quieran contribuir. Recordemos, línea telefónica o una dirección donde ellos se puedan acercar a realizar su donación en especie o monetaria. Sí, claro. El Centro Veterinario San Francisco queda en la carrera, en la calle 27, entre carreras 34 y 35, antes de llegar al Julián Restrepo. El número de celular, recuerden, 318-560-2000. O las personas que quieran ayudarnos con hogares de paso o quieran adoptar, que eso también va a ser una forma de darles un hogar a estos gaticos. El gatico se lleva del cementerio o de cualquiera de las chatarrerías existentes, se les opera y se vuelve y se trae. Igual, tampoco queremos decir, porque ya personas nos han dicho que si le recogemos el gatico de ellos y se les opera. No, la jornada del ayudatón va a ser para esterilizar los gatos de la calle. Los que tienen dueño, las personas deben de ser responsables con sus mascotas. También contémosle a todas las personas que están allí pendientes de Ojo Nocturno de CNS Noticias por qué es una muy buena opción adoptar un gatico. Claro, los gatos eliminan el estrés. Los gatos son animales muy independientes. El gato no necesita patio como muchas personas piensan de un perro, de que es que necesita un patio. No, el gato hace en su cajita, son supremamente aseados. Usted no necesita una casa inmensa para tener un gato. El amor que ellos dan es puro. Ellos necesitan su agüita, su alimento y cariño. Sus vacunitas, eso sí, pero el gato es una buena elección para personas que vivan en casas pequeñas. Alexandra, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias también por la colaboración y la difusión que nos ayudan muchísimo. Bueno, ya lo saben, el llamado es a la administración o a las diferentes entidades para que se apersonen como tal del caso, y a todas las personas que quieran contribuir, que lo hagan a las líneas que ya mencionaron o al lugar donde ya se mencionó también, para que hagan esas donaciones de alimento o como tal de dinero. Es la información aquí desde el Cementerio Central, Ojo Nocturno, CNS Noticias. La Cámara de Comercio realizó una nueva mesa sectorial para el fortalecimiento del Plan Estratégico de Comercio Exterior en el municipio. A esta mesa de diálogo, que busca fortalecer los procesos de importación y exportación en el municipio, asistieron representantes de diferentes sectores. Participaron diferentes sectores, el sector académico, pues por un lado el sector empresarial en las diferentes áreas. Hay productores agrícolas, hay productores industriales, hay exportadores, hay otros que no lo son exportadores, y hemos tenido pues también la participación de la academia, que para nosotros es bastante importante. El objetivo principal era escuchar las solicitudes de empresarios y asistentes para fortalecimiento del intercambio comercial. Conocer muchas de las problemáticas que se tienen, por un lado, para la integración de los, digamos, de los sectores, para poder lograr el objetivo final, que es de pronto una importación o una exportación. Y el objetivo de la mesa como tal tiene recoger como todas esas inquietudes y esa problemática para buscar las alternativas y las soluciones. De aquí se recogen pues como varias solicitudes para integrar diferentes entidades a la mesa para que den respuesta a muchas de la problemática que hay. Problemática en logística, entre otras, fueron algunas de las evidenciadas aquí. Problemática en logística, problemática en infraestructura, problemática portuaria, hay una solicitud puntual sobre red de frío. Bueno, hay muchas inquietudes acerca de las problemáticas que se les vienen presentando a los empresarios a la hora de definir sus exportaciones o sus importaciones. La Cámara de Comercio de Tuluá, desde su dirección, realizará una nueva mesa sectorial el próximo 25 de agosto, a la cual se prevé asistan los representantes de las entidades involucradas en este proceso y así buscar pronta solución a las peticiones ya hechas. La presentación de la academia también se hizo presente en esa mesa sectorial para fortalecimiento del comercio exterior en el municipio. La participación académica en esta mesa de diálogo busca conocer los requerimientos hechos por empresarios para la vinculación de futuros profesionales en compañías dedicadas a la importación y exportación. La participación de la universidad en este tipo de reuniones es vital, porque queremos tener el conocimiento de los requerimientos que tienen los empresarios frente al profesional que la universidad prepara en comercio internacional. Es importante para nosotros saber cuáles son las expectativas que ellos tienen de los profesionales, qué necesitan, cuál
cuáles son los requerimientos inmediatos para así nosotros poder entrar a discutir cómo puede el estudiante prepararse para trabajar en el futuro y ser una parte importante en la compañía a la cual va a pertenecer. Conocer los pormenores y actualizaciones en este proceso es parte fundamental para docentes y estudiantes en futuros procesos laborales. El proceso de importación y exportación no es frío y calculado. Este cambia y evoluciona. Estamos siempre pendientes a las nuevas normatividades, a las nuevas exigencias del mercado, y si no escuchamos a quienes están involucrados en este proceso, es muy difícil que el estudiante pueda salir y a ejecutar un trabajo en donde en realidad no está actualizado de qué es lo que sucede en el día a día. Ojalá, y el enfoque que tiene la universidad es que se queden en la región y trabajen en compañías de la región. Proceso que se vive de la mano entre docentes, estudiantes y empresarios. Es por esto que junto con los empresarios tenemos que trabajar, informarnos, ver qué hay que cambiar, qué hay que enseñar y cómo el estudiante a través de la práctica puede reforzar estos conocimientos, más allá de lo teórico. Espacios que fortalecen y estructuran el conocimiento de todos los involucrados en los procesos de comercialización. Representantes del campesinado tulueño hablaron sobre la implementación de la zona de reserva campesina en la región. Esta propuesta, que se viene adelantando desde el año 2009, es una figura que busca más equidad en la población campesina. Una zona de reserva campesina es una figura creada en la ley 160 de 1994 con el objetivo de realizar un ordenamiento social, ambiental y productivo de los territorios campesinos. Para que las familias campesinas puedan tener una cantidad de tierra suficiente y necesaria para que puedan vivir dignamente de acuerdo a lo establecido en la ley, es decir, mínimo una unidad agrícola familiar, pero también establecer un límite a la cantidad de tierra que tienen, que pueda tener una persona dentro de una zona de reserva campesina, con el fin de ponerle freno al latifundio y a la concentración de la tierra, que son los principales enemigos del campesinado en Colombia. La iniciativa beneficiaría a los casi 6.000 campesinos residentes en los 11 corregimientos de la zona media y alta de Tuluá, la cual abarca alrededor de 35.000 hectáreas. Con esto se pretende fortalecer la parte productiva del campo en Tuluá, fortalecer la conservación de los recursos naturales, la soberanía alimentaria de los campesinos, pero también de los tulueños, y el respeto a los derechos de las comunidades campesinas. Se facilitaría para las comunidades la gestión ante el Estado, las diferentes instituciones locales, nacionales, y también con la cooperación internacional, puesto que estas zonas de reserva son reconocidas, son unas figuras reconocidas, y se prioriza la canalización de los recursos que van para el agro hacia las zonas de reserva campesina. La aprobación de esta propuesta, que podría tardar varios años, depende de diferentes entidades, tales como la Junta Directiva del INCODER y otras instituciones del municipio, quienes hasta el momento no han mostrado avance alguno en la lucha por los intereses del campesinado. En este momento estamos estancados en la formulación del plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva, que es uno de los requisitos que exige la ley, pero que hasta el momento el municipio, ni la gobernación, ni la nación han querido brindarle pues las garantías a las comunidades para que puedan realizar este plan de desarrollo campesino. El llamado es a todas las comunidades campesinas del municipio de Tuluá para que sigamos fortaleciendo la organización, la coordinación, y para que continuemos en la lucha por los derechos de los campesinos y por la constitución de la zona de reserva campesina. Igualdad para los campesinos, labradores del futuro y desarrollo socioeconómico del centro y norte del Valle del Cauca. Vamos a comerciales y ya regresamos con los deportes. Y estos son los deportes en CNS Noticias. El representante del deporte en la zona montañosa del municipio de Tuluá manifestó alguna de las peticiones que hace a la administración municipal para el fortalecimiento de estas disciplinas. Aunque la administración municipal ha ejecutado ciertas obras en beneficio de esta comunidad, el delegado ante la Junta del INDER y representante de la zona rural plana media alta del municipio manifestó algunos de los requerimientos para el fortalecimiento del deporte en esta zona. En la zona montañosa no tenemos escenarios deportivos, aunque voy a hacer una aclaración ahí.
todo corregimiento de los 25 y de las 50 veredas sí tenemos espacios donde hacer deporte. Sí, y nosotros en realidad no estamos pidiendo escenarios como el que tenemos en Barragán, sí, o en Monteloro. Nosotros estamos pidiendo unas canchas múltiples y que las que hayan nos las habiliten para que la gente de la zona rural podamos acceder a la oferta institucional que nos tiene el INDER. Actualmente la zona cuenta con algunas canchas, pero estas se encuentran en mal estado. La mayoría son canchas muy viejas. Sí, entonces algunas tienen problemas de adecuación con los arcos, problemas en las vías de acceso. Sí, hay unas que están demasiado alejadas del centro poblado, entonces esos son los problemas más habituales. Y en la diferencia de la zona urbana, donde se concentran la mayoría de los programas que son fabulosos, los que tiene el INDER, sí estamos esperando que a la zona montañosa también nos lleguen los monitores. Aunque el INDER cuenta con más de 80 empleados y de los cuales la mayoría son monitores, la zona rural cuenta con muy pocos de estos para fomento del deporte. En la zona rural solamente hay dos empleados del INDER, que es el coordinador de la zona montañosa y un monitor que actualmente tenemos en la Marina. Entonces hay como una disparidad. Nosotros no esperamos en la zona rural que a la zona urbana le disminuyan o le quiten los programas o los monitores, pero sí queremos lograr como algo ecuánime para que en la zona rural también se puedan fomentar lo que es la implementación de escuelas deportivas, ¿sí? Que se fomente la conformación de grupos de personas que quieran hacer deporte. Hasta el momento hay escenarios nuevos como la cancha de la vereda San Antonio y algunas adecuaciones, pero el tema deportivo en el campo se hace menos prioritario para algunas entidades. Yudokas tulueños se coronaron campeones en una de las copas más importantes, disputada en la capital paisa. Nuestro compañero John Alex Henao está con los campeones. Adelante, John. Marta, televidentes, buenas tardes. Y nosotros nos vinimos hasta el centro comunal del barrio Rubén Cruz Vélez, aquí a hablar con el entrenador de judo, el señor Jaime Andrés Ruiz, porque nos va a contar sobre un rotundo éxito que tuvieron en la Copa Verano 2015 realizada en Medellín. Profe, bienvenido a CNC Noticias, hablemos de ese triunfo. Hola, un saludo a todos los televidentes. Gracias a Dios tuvimos un balance muy positivo en la ciudad de Medellín. Obtuvimos el título de campeón en la general con 9 medallas de oro, categoría sub-13, sub-15 y sub-18. Recordemos que la categoría sub-13 es la llamada en juegos departamentales a representar el municipio, entonces es un balance muy positivo preparatorio a juegos y al campeonato nacional que va a ser del 9 al 13 de agosto en la ciudad de Cali. Hablemos un poco de la preparación previa para ustedes lograr un destacado papel como este allá en la capital antioqueña. Bueno, gracias al Instituto Municipal del Deporte iniciamos el proceso con miras a competencias 2015. Llevamos 6 meses trabajando fuerte para dar los logros y las victorias que en este momento tienen al judo a nivel departamental y nacional posicionados en lo más alto. ¿Qué representa ese triunfo para la selección judo de Tuluá? Representa una experiencia más competitiva, una plaza como la de Antioquia, donde los paisas son muy regionalistas, y llegar un equipo de 14 deportistas y obtener 9 medallas de oro y traerse el primer puesto en la general con la categoría sub-13, pues le da mucha confianza al equipo y al equipo de trabajo de entrenadores, que estamos haciendo el esfuerzo para dar la mejor cara de Tuluá a nivel nacional. Recordemos nuevamente el número de medallas obtenidas. 9 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Bueno, profe, ahorita vamos a hablar un poco con las judocas que participaron de este campeonato. Ellas son Nicole González y Valentina Ocampo. Hola, bienvenida a CNC Noticias. Cuéntanos en qué categoría participaste y qué representa para ti este triunfo. Participé en la categoría sub-18. Para mí es muy importante porque mi meta este año es retomar el título como campeona nacional, como lo hice el año pasado en la categoría sub-15, entonces para quedar de primera y saber quién está en Antioquia y quiénes están en esos departamentos es muy importante, porque mi mira es quedar campeona en el Supérate y todos esos selectivos me ayudan porque esa es mi meta este año. Bueno, gracias. Por aquí, Nicole, hablemos de tu preparación para ir allá a Medellín para realizar un muy buen papel en cuanto al deporte tulueño.
Bueno, la preparación que hemos estado haciendo son mucho el físico y los lanzamientos que hemos hecho, los combates para la preparación, y hemos hecho un buen catálogo este año. En Medellín hemos ganado 9 medallas de oro gracias al profesor Jaime Andrés por la preparación física. Vamos a extender una invitación a todos esos jóvenes que están en casa y que quisieran vincularse a una actividad deportiva, pues a que ocupen su tiempo como tal, y por qué no en el judo. Pues sí, que vengan y entrenen, eso es un deporte que necesita mucha fuerza. Gracias a ello hemos hecho muchas cosas, y sí, que vengan y entrenen, se aceptan de cualquier edad, y de grandes a menores, de pequeños y todo. Bueno, muchas gracias. Es la información que tenemos para todos ustedes aquí, contándoles de este triunfo de la selección judo que se hizo campeona en la ciudad de Medellín en esta Copa Verano 2015. Continúen ustedes en estudio. Y el monitor de la selección de pesas de Tuluá manifestó entre las cámaras de CNC Noticias su preocupación por el estado de las instalaciones deportivas en las cuales imparte su entrenamiento. Aunque los pesistas están entrenando a diario, no han iniciado preparación para próximos juegos. Así lo manifestó el monitor Aimer Orozco, quien no ha obtenido la respuesta oportuna por parte de funcionarios a cargo del deporte tulueño. Ya no sabemos si hay recursos para la preparación de los deportistas a juegos, que ya nos cogió la tarde prácticamente a 20 días de eliminatorias y todavía no hemos comenzado la preparación. Es muy difícil. Los muchachos entrenamos, pero no nos preparamos para ninguna parte. Yo no entiendo qué es lo que pasa con el presupuesto, si los presupuestos de todas las entidades públicas tienen que hacerse desde el año, cuando se termine el año, para el otro año, en el 2014 tuvo que haber hecho el presupuesto, y sabiendo que habían juegos este año, no sé qué es lo que pasa. Eso hay que preguntarles a los dirigentes, al INDER y a la alcaldía, al alcalde, a ver qué es lo que pasa con el deporte. También expresó que los implementos deportivos están deteriorados, lo que podría ocasionar lesiones en los deportistas, quienes no reciben dotación hace 15 años aproximadamente. Ya hace más de 12 años no se tiene implementación, y se trabaja todos los días, a la mañana y tarde, y eso tiene deterioro, y ahorita estamos con una implementación que me prestaron otra liga. Las barras y torcidas y es perjudicial para los codos, para las muñecas, para las rodillas. Técnicamente los ejercicios no se pueden realizar perfectos porque los implementos no lo permiten, los discos reventados. Bueno, eso estamos atentando es contra la salud, además de que el entrenamiento deportivo es una agresión a la salud. Estamos también buscando lesiones con esta implementación deteriorada. Este conocedor de la disciplina se siente preocupado, pues aunque la trayectoria de las pesas en diferentes campeonatos es destacable, no cuentan con la preparación idónea para encuentros venideros, e hizo un llamado a la administración municipal y al INDER para que los apoyen. Las pesas siempre han sacado la cara por Tuluá y en los juegos departamentales, pero ahora si asistimos está muy difícil porque no tenemos nada de preparación. Y dediquemos un ratico al deporte de competencia, no solamente a los festivales en las cuadras, sino que el deporte de competencia también son los que nos dan las medallas y nos dan el nombre a nivel nacional e internacional y a nivel departamental también. Yo estoy muy preocupado porque las pesas siempre han sacado la cara por Tuluá. Y el Ultimate Frisbee, o el también conocido como el plato volador, es una disciplina deportiva que viene tomando fuerza en Tuluá. Este deporte, originario de Estados Unidos y que llegó a Colombia en los años 90, ya cuenta con federación y diferentes campeonatos que se disputan tanto a nivel departamental como nacional, y que reúne lo mejor de varias disciplinas. El deporte como tal, el deporte tiene una técnica de juego que es una mezcla de todos los deportes como tal, tanto del fútbol como de técnicas de baloncesto, técnicas de estrategia en muchas posiciones que otros deportes la aplican. Su estructura técnica la complementan más de 10 jugadores y se disputa en zonas verdes. El partido se complementa de 14 jugadores, 7 por equipo, en una cancha de 100 metros, en una zona de 30 metros cuadrados. Cada equipo tiene una estrategia de juego
pero también se complementa de algo muy, muy principal, que es el espíritu de juego como tal. El espíritu de juego garantiza que los participantes del partido tengan esa identidad, tanto con su oponente como con las reglas y la ética de todo estilo de vida. Además de los beneficios físicos, este deporte fortalece la convivencia e integración social de sus practicantes en el campo de juego, en el cual un disco es la herramienta usada para puntuar. El disco tiene 135 milímetros, este plástico es policarbonato, plástico flexible, es muy fino, alrededor de 135 milímetros tiene, perdón, vuelvo y lo digo, y bueno, básicamente es como que la herramienta principal del deporte. Entonces consiste en lanzarlo. Ejecutar una buena recepción del disco, y pues obviamente dentro de lo que es el compañerismo y la técnica como tal, se va a poder desplazar dentro de la cancha. Puede ser por tiempo o puede ser por puntos. Si es por puntos, tiene el máximo puntaje es 15. Y si es por tiempo, estamos hablando de 40 minutos por un tiempo total de juego. Deporte que se convierte en tendencia y al que se invita para su práctica a la población infantil tulueña. Pues invito a todas las personas de acá de Tuluá, del Valle del Cauca, que es un deporte que está integrándose en el país, y bueno, identificarnos un poco con el espíritu de juego del deporte, y que ojalá podamos integrarlo para todo en general de la sociedad en común, nos ayudará un poco a evolucionar y a creer más en nuestros niños, en nuestra comunidad y en sí en el deporte nacional. Hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con mucha más información en Zona Rosa y en La Campana. Ya volvemos. Accidente en la vía Buga-Cali deja una persona muerta. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo. Detenido por la policía, exalcalde de Anserma Nuevo, al norte del Valle, al igual que un concejal activo y un contratista del municipio. 930 niños de Río Frío se certificaron en el programa preventivo DARE de la Policía Antinarcóticos. SOS por los animales. Nuestro ojo nocturno captó a los pequeños inquilinos del cementerio central de Tuluá que han sido abandonados. Y en deportes, con un escenario poco apto para el deporte, entrenan los pesistas en Tuluá. El frisbee, una nueva alternativa para recrearse en el corazón del valle. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce, presentó CNC Noticias.